En Allianz, la primera aseguradora mundial, cuenta siempre con tu agente exclusivo que te asesorará sobre cualquier seguro que necesites. Coche, moto, hogar, vida o salud. Visita allianz.es y descubre cómo proteger lo que más te importa y vivir con la tranquilidad de estar bien asegurado. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido un día más a Los Oros Vienen de París, de la mano de Allianz. 107 días concretamente quedan para que arranque esa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Ya sabes que te vamos a contar en directo en todo el universo Marca, no solo en Radio Marca, también por supuesto en todas las plataformas, en marca.com, a través de Marca TV, en el diario Marca y por supuesto, como te digo, en la radio y a través de este podcast, que no te va a abandonar ninguno de esos días durante la cita olímpica. Una cita olímpica para la que España ya ha reservado 251 billetes, a los que se van uniendo poco a poco más. Vamos a hablarte de preolímpicos y vamos a hablarte de selectivos, porque estamos en una semana muy especial. Te voy a presentar a un deportista en el que hay muchas esperanzas depositadas. Se llama Adrián del Río, es piragüista, es madrileño, concretamente de Aranjuez, y emigró para enrolarse, digamos, en el Dream Team del piragüismo español, en ese equipo afincado en Trasona, bajo la dirección de Miguel García, y como compañeros de viaje, unos tales Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo o Rodrigo Germade, con quien va a componer ese K2500 que ya es bronce mundial el pasado verano y que parece que nos puede dar muchas alegrías en los Juegos Olímpicos de París. Sabes que pueden doblar, es decir, que España puede presentar varias embarcaciones, pero para decidir primero hay que ganarse la plaza en casa. Y en eso están, en Verducio, en Galicia, intentando pelear por unas plazas que ya han conseguido, por ejemplo, los representantes del K4500. Están ya camino, o mejor dicho, con el billete asegurado, los representantes en la categoría masculina y la femenina del K4500. A saber, Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade en la categoría masculina, y Sara Uzande, Estefanía Fernández, Carolina García y la gran Teresa Portela en la categoría femenina. También tienen su billete ya Antía Jacome y María Corbera en el C2500 femenino. Esas son otra de las opciones claras de medalla, ¿eh? Tú en Mallorca, yo en Madrid, pero entre Aranjuez y Palma no hay nada más que igualdad, entendimiento, concentración, unidad y la sensación de que de ahí puede sacar España una dupla capaz de pelear por todo. Ahora en el alero queda la plaza del C2500 masculino, porque Cayetano García y Pablo Martínez, los sevillanos, que habían conseguido medallas durante todo el ciclo a nivel mundial, han perdido en ese selectivo contra Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno. A ser verdad, los sevillanos han sido cuartos. Tienen ese salvavidas de que se lo van a jugar absolutamente todo en la Copa del Mundo en Szeged en el mes de mayo. Una de las dos parejas va a ser la que mejor resultado consiga y, como digo, la que represente a España en ese C2500 de los Juegos Olímpicos de París. También tenemos las plazas definitivas de slalom. Ya te lo hemos contado durante toda la semana, pero Mayalen Chorraut y Miquel Trabé en C1 masculino y femenino, y por supuesto en el K1 masculino y femenino, Pau Echaniz y Miren Lazcano van a ser los representantes. Se puede conseguir todavía en Extreme, vía Copa del Mundo de Praga, una plaza extra para cada país, pero eso será complicado y habrá que pelearlo. Pero como digo, van a ser los cuatro representantes ya confirmados para la delegación española. Estamos en plena semana de tenis, un torneo de Monte Carlo que no tiene ni a Alcaraz ni a Nadal. Está Carolina Marín ya en la segunda ronda del europeo de bádminton, ganó a su rival escocesa en el debut, y en segunda ronda ojalá que nada impida que la onubense pueda aspirar a este fin de semana a conseguir un nuevo entorchado. Y camino de esos preolímpicos, nos llevamos este fin de semana el mal sabor de boca de que en lucha, de momento, no hemos conseguido nada. Nos queda otra opción y, por ejemplo, Moja Motaginia es la gran esperanza, no estuvo por lesión. El que mejor nivel dio fue Taimurat Friev, que en 86 kilos se quedó camino de la final, pero de momento no hemos conseguido clasificar a nadie. Tenemos también, o va a arrancar, el preolímpico de tenis de mesa con Álvaro Robles y María Xiao, y sobre todo también el preolímpico de balonmano femenino, donde las guerreras en Torrevieja de jueves a domingo se van a enfrentar a la República Checa, a Argentina y a Países Bajos. Hay dos billetes para los dos mejores equipos de entre esos cuatro y ojalá que las de Ambros Martín lo puedan conseguir. Por ejemplo, más cositas que hemos tenido esta semana: la victoria de la selección femenina de fútbol, 3-1 frente a la República Checa, era un partido clasificatorio para la Eurocopa, pero además las de Montse Tomé han conocido que Nigeria va a completar ese grupo
en el concurso olímpico, Japón, Brasil, España, y faltaba el representante africano, que va a ser la selección de Nigeria, como digo. Así pues, el fútbol femenino ya conoce su último rival en esa fase de grupos. También conocemos el equipo oficial de la Federación Española de Vela. Hemos tenido durante la semana pasada ese Princesa Sofía en Mallorca, con el oro del 49er masculino para Diego Botín y Florian Trittel, y la plata para Jordi Samar y Nora Brugman en el 470 mixto. Ellos son dos de las embarcaciones confirmadas ya para París. El 49er femenino lo conformarán Tamara Echegoyen y Paula Barceló. En el kite femenino estará Gisela Pulido. En foil va a estar Pilar Lamadrid en la competición femenina y Nacho Baltasar en la masculina. Van a estar también en láser Joaquín Blanco y Ana Moncada. Y en nacra, la dupla formada por Pacheco y Barrio, Tara Pacheco, que vuelve a esos Juegos Olímpicos. Falta por conocer si conseguimos meter en el kite masculino a nuestro representante para tener el concurso completo. Ojalá que sea así. Buenas noticias nos llegan del tiro con arco, donde Elia Canales y Andrés Temiño han conseguido la medalla de plata en el Spring Arrows en Turquía. Ya sabes que Miguel Alvariño, el que fue número uno del mundo durante este ciclo, ha abandonado la carrera olímpica para preservar su salud mental. Un abrazo fuerte para él, por supuesto. Y la última gran noticia que te cuento, esa medalla de bronce de Noemí Romero en gimnasia de trampolín en el europeo. Porque al final es fundamental el que esos deportistas que van a dar una nueva esperanza al deporte español, pues se vayan consiguiendo grandes éxitos. Es medalla de bronce en el europeo de Guimaraes, pero es que tiene pinta de que es nivel de top 8 mundial. Es decir, como mínimo pelear por un diploma y quién sabe si por algo más. Noemí Romero en los Juegos Olímpicos de París. Muchas cosas por contarte. Será que no viene cargado el menú en el día de hoy, pero es que, como digo, tenemos que conocer a un deportista maravilloso. Se llama Adrián del Río, es de Aranjuez, pero como digo, forma parte de la cuadra, entre comillas, de Miguel García. Es un pata negra, es uno de esos deportistas espectaculares que viene prometiendo absolutamente todo y ojalá que se consiga hacer realidad. En nada le escuchamos, estuvimos con él hace unos días antes de ese selectivo, como digo, de piragüismo en Aguas Tranquilas que se está celebrando en tierras gallegas. Pues aquí estamos. Hemos hablado de muchos nombres a los que ya conocemos, pero yo lo que quería hoy era que nuestro próximo protagonista se presente, nos cuente y junto a él hablemos del que puede ser, yo creo, uno de los nombres revelación también en París 2024. A ver, cuéntanos, preséntate ante el gran público. Bueno, yo me llamo Adrián del Río, hago piragüismo en Aguas Tranquilas, y bueno, en el pasado año quedé tercero del mundo en K2 junto a Rodrigo Germade y además conseguimos la plaza olímpica. Y voy a añadir yo un poquito más. Forma parte del grupo de entrenamiento de unos tales Saúl Cravioto, Marcus Cooper, el propio Rodrigo Germade, Carlos Arévalo, es decir, pues parte de la creme de la creme del piragüismo español. Forman ese grupo donde habitualmente entrenan en Trasona, donde llega la pretemporada y hay que ir a Sevilla, donde van a llegar esos selectivos y donde otra vez, Adri, el piragüismo va a ser, yo creo que el buque insignia de España en los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad que, vamos, yo estoy muy confiado de que el piragüismo va a dar mucho de qué hablar. Además, nos presentamos en unas Olimpiadas en las que solo estamos a una medalla de ser el deporte más laureado de la historia del deporte español. Y bueno, yo tengo muy buenas expectativas, ya no solo a nivel personal, sino a nivel grupal, con todos los de mi equipo. Creo que lo vamos a hacer muy bien. Es que claro, nos ponemos a repasar un poco, ¿no? La convocatoria, digamos, con ellos cuatro. Dices, el piragüismo en Aguas Tranquilas solo puede llevar, digamos, seis competidores. Es que, evidentemente, Paco Cubelo, si la cosa sale como tiene que salir, todo poniéndolo, ¿no?, en el caso de que el selectivo vaya, digamos, de la manera normal y que todo el mundo esperamos. Y claro, queríamos conocer a ese sexto hombre, ¿no?, que me contaban hace unas semanas. Yo hablaba con un compañero que te conoce bien, me decía, no, dice, Adri, cuando compite, dice, es de los que lleva la sangre en los ojos, dice, y es competidor de los buenos. O sea, aquí hay madera porque es competidor de los buenos. Yo no sé si en el deporte de David Kahl, de Saúl Cravioto, de Marcus Cooper, eso es responsabilidad, halago o qué.
La verdad que, bueno, sí me, no sé si la sangre se me va directamente a los ojos, No va a hablar, ¿no? pero bueno, sí, o sea, cuando estoy en competición me cambia un poquito el chip y sí que es verdad que consigo concentrarme muy bien y dar mi 100%, incluso aún más. O sea, estoy muy contento de tener esos compañeros que me ayudan pues día a día y no solo eso, sino que pues, son capaces de aconsejarme en todos los aspectos de mi vida. En fin, es genial poder entrar con ellos y ser parte de ese grupo. ¿Cómo se forma eso? ¿Cómo se llega a ese grupo y cómo es el día a día con ellos? Pues bueno, la verdad que es muy, muy agradable. Creo que hemos creado un ambiente muy bueno, ya no solo de disciplina, que es muy importante, sino además muy buen rollo. Tenemos muchas bromas entre nosotros y es muy agradable poder entrenar así entre gente, pues bueno, tan competitiva, pero a la vez que son tan buenas personas. Con Miguel García, ¿no? Que es el jefe de todo, digamos, ¿no? El míster, el que manda. ¿Cómo te surge a ti esa posibilidad de decir, oye, yo aquí me despierto un día? Porque para un piragüista, eso, el estar al lado de Saúl, de Marcus y demás, ¿qué son ellos para que la gente lo entienda? ¿O qué serían ellos si fuesen, no sé, estadounidenses o alemanes en este caso, ¿no? Porque muchas veces parece la misma valor a lo de fuera que a lo de dentro, y estamos hablando de superestrellas. Sí, totalmente. O sea, vamos a pensar que llegar solo a los Juegos Olímpicos es ya un hecho, voy a decir, casi imposible. Y estamos hablando de que estas personas no solo han llegado ya una vez, sino dos, tres y más veces, y han conseguido medallas olímpicas que tiene, vamos, está Saúl Cravioto, el máximo medallista de la historia de España, Marcus Cooper, dos medallas olímpicas, una de ellas con 21 años siendo oro, y los otros compañeros, Rodrigo Germade, Carlos Arévalo, más Juegos Olímpicos, más medallas, o sea, es un equipo, el Dream Team, sin ninguna duda. 21 años ha dicho que tenía Cooper cuando consiguió el oro en Río. 21 tenía David Kahl cuando consiguió también el oro en Atenas. ¿Tú cuántos años tienes, por casualidad? Yo también tengo 21. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo la verdad que me encuentro muy bien, tengo muy buenas expectativas, soy también muy optimista a la hora de ir a una competición y bueno, vamos a ver, creo que se va a dar bien. Eso lo tenéis ya hablado, es decir, el K2, tú y Germade, Cooper y Arévalo, no sé, ¿cómo vais a dividir? Porque es que España puede tener, digamos, dos barcos que aspiren a medalla. O sea, no es una locura, ¿no? Si yo digo que hay dos barcos para aspirar a medalla, si sí, todo va, ¿no?, como tiene que ir estos meses. Sí, a mí no me parece ninguna locura. De momento el tema de los K2s aún no lo hemos cerrado, cómo van a ser la combinación. Estamos variando entre los cinco. Entonces, bueno, vamos a probar combinaciones. Yo voy a estar en uno de esos dos barcos seguro. Pero bueno, lo que tú dices, o sea, ¿van a haber posibilidades para dos barcos con opción a medalla? Yo creo que sí. Yo creo que podemos estar ahí. España tiene nivel de sobra, vamos, ya lo demuestran ellos en K4 todos los años consiguiendo metales, o sea, y este año no va a ser menos. ¿Y de qué depende eso, que una pareja mezcle mejor o peor? Para los que no tenemos ni idea, ¿no? De decir, ¿por qué Adrián mezcla mejor, por ponerte un ejemplo, con Rodrigo, que mezclaría con Saúl, que no tengo ni idea, pero es un ejemplo que te estoy poniendo. Sí, bueno, entra un poquito en la forma para empezar de remar de cada uno, es un poco más personal, aunque siempre vamos todos en una línea general muy parecida. Y luego también entiendo que en el estado de forma en el que nos encontramos, el año, son detalles técnicos que al final el entrenador, que es Miguel, va a valorar. Él es el experto, él sabe más que ninguno y estoy seguro de que sea lo que sea que vaya a decidir, va a acertar. Estos como son luego en el espacio cerrado, son de novatada, de todo, o el jovencito no les tiene que aguantar demasiadas. No, son de la vieja escuela, o sea, aquí el jovencito, bueno, por suerte ya no soy el nuevo, por suerte tenemos algún integrante también que es así jovencito también como yo y de nuevo ingreso, entonces ya no me las llevo yo todas. A mí me han contado alguna novatada entre vosotros, con ellos. La mejor que te hicieron a ti o que te han hecho a ti. Uf, a ver qué piense, alguna sí que, bueno, es igual que Se puede contar, ¿eh? Pues, bueno, son un poquito tonterías también, no es una gran novatadas así, pero bueno, cosas como, pues a lo mejor cambiarte las piezas del barco, llegas a remar y, ¡buah! ¿Pero qué ha pasado aquí? O bueno, sí, vamos a ir hasta ahora al gimnasio y luego resulta que vas, no hay nadie y te la han hecho, cositas así
que son tonterías sin ningún daño, pero sí que juegan contigo, te vacilan un poco así con las palabras. En eso, pues son también expertos, son Dream Team también ahí. ¿Y es que tener cuidado con las rimas o qué? Eso. Esa es otra también. Bueno, al final no, es un poco el vivir con los mejores. ¿Qué sería? Bueno, claro, ponemos a mirar, y a mí lo hablo con muchos de ellos, es que yo tengo más repercusión. En el caso de Saúl, evidentemente, lo hablamos con Masterchef. El resto, con redes sociales y demás. Dices, ¿por qué narices no se valora más? En este caso, el piragüismo me da igual. Lo puedo hacer extensible a otro deporte. Aquí en España, ¿no? Cuando tenemos, yo creo que el Dream Team más absoluto del deporte español lo tenemos en el piragüismo español. Clasificarte para unos juegos, meterte en el equipo de los juegos, ya es una barbaridad, porque es que quedan campeones del mundo fuera. Sí, sí. Bueno, el tema de la visibilidad, a veces entiendo que puede ser complicado. Al final, bueno, en nuestro caso el deporte, pues de ir a verlo suelen ser pues, láminas de agua, a lo mejor en algunas ocasiones un poquito apartadas, pero sí que sí, es una pena, sí. O sea, al final estamos hablando de que son los mejores de los mejores en cuanto a deporte en general. Y bueno, creo que es una cosa muy única, que estamos viviendo ahora pues un momento de oro. Pero que bueno, que aún así yo creo que poco a poco la gente está empezando a verlo y le diría que cada vez le está cogiendo más aprecio y cariño a todo esto. Que la gente apunte el nombre, ¿eh? Adrián del Río, que amenazas con dar mucha guerra, ¿no? Sí, 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 vamos, yo creo que va a haber guerra, ya no solo para este año, sino para muchos más. Eso es, mira, si Saúl aguanta hasta Los Ángeles, a ti te quedan, extrapolándolo, casi 20 años de carrera, ¿no? Sí, sí, bueno, intentaré pensar más en las competiciones, porque si empiezo a pensar en los años de entrenamiento y sufrimiento, ya hay que replantearse algunas cosas, ¿eh? Adri, gracias, te queríamos conocer un poco y habrá tiempo de hablar tranquilamente, que todo siga saliendo así. Si todo sale así, el piragüismo español tiene otro seguro de vida. Sí, sí, espero que sí y bueno, nada, igualmente, encantado. Y estos días es donde se van a jugar las plazas en el piragüismo sprint. Luego hablamos de las de slalom, que ya se han cerrado en su gran mayoría, pero en esta semana en Verducio, en Pontevedra, es donde se van a jugar las plazas que quedan en liza. Hay algunas que básicamente lo que hay que hacer, digamos, que es firmar el acta. Hay algunas que están prácticamente dadas, otras las hay que pelear. Está por aquí, como siempre, Tomás Campos. Tommy, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. La enciclopedia. A ver, explícame un poquito. Cuando hablo de que algunas están por dar, hablábamos con Adrián del Río ahora, la del K4, por ejemplo, la composición del K4, más o menos, la vamos, salvo Hecatombe, la conocemos. Hay algunas plazas que están ya prácticamente aseguradas. Para que la gente sepa, claro, el preolímpico, o el selectivo, mejor dicho, de este año no es afortunadamente como el del 2021, donde se mezclaron varios palistas, había diferentes combinaciones y al final resultó un ganador y hubo mucha polémica, ¿no? Aquí van a competir cuartetos contra cuartetos. En teoría, el cuarteto titular va a ganar la plaza, pero si en el selectivo otro cuarteto es más rápido, pues se gana la plaza. Sí, pero luego tendría la Copa del Mundo, el otro cuarteto, original, el Carabioto, sí, Cooper, pero aún así, Arevalo. Pero ya sería un... A ver, yo creo que lo que quiero decir es que el nivel del piragüismo español es tan alto que es lo único que tenemos en el deporte español parecido a los trials estadounidenses. Estos son los verdaderos trials del deporte español. Sí, es el piragüismo, tenemos trials, sí, a diferencia de lo que pasa ahí, porque claro, es que no solo tenemos un equipo absoluto de un nivel excepcional, ¿no? Comparable al alemán o al húngaro, sino es que también los juveniles sub-23 también son muy fuertes, ¿no? Es que Íñigo Peña, Carlos Garrote, Roy Rodríguez, toda esa gente en teoría no tiene espacio, digamos, claro, claro. Tienen que intentar hacerse con un hueco. Pueden ir solo 6 palistas. Hacerse con un hueco en esos equipos. Cristian Toro, ya hemos conocido también, que lo dejó, un campeón olímpico, campeón de absolutamente todo. Hay que decir que en el último campeonato del mundo, que era clasificatorio para los Juegos, España ganó 6 medallas en las modalidades, o sea, en las pruebas olímpicas, ¿no? Con lo cual las perspectivas no pueden ser mejores. Otra cosa es que es verdad que no es lo mismo unos juegos que un campeonato del mundo, pero es verdad que España va a llegar con muchísimo nivel y con un equipo potentísimo. También hay que decir que en estos juegos por primera vez se va a poder doblar, los países van a poder doblar, que quiere decir que pueden presentar varias embarcaciones en las pruebas que son individuales o dobles.
Eso es, que ahí es lo que hablábamos con Adrián del Río, que habrá que ver también la composición. Por lo que a mí me han contado gente del entorno del equipo, digamos del equipo que está establecido en Trasona, la pareja que va a conformar ese K2 para competir en el selectivo es la Germá de Adrián del Río. Sí. Son los dos que se van a tirar ahí. Que fueron los bronce en el, creo que fueron bronce en el Mundial del año pasado. Y luego puedes montar otra más, si ellos son los que lo consiguen, a raíz de la composición del K4. Es decir, Cooper Arevalo, Cooper sí. Cravioto, Arevalo Cravioto, ahí ya decidirían. Sí. Son más o menos las opciones más claras de toda esa embarcación. Pero, por ejemplo, el K4 femenino con Teresa Portela entre ellas, uh-huh, es otra a la que no le puedes perder, digamos, de vista. O el C1-200 de las chicas. Bueno, el K4 femenino, de hecho, logró un histórico bronce en el último Mundial. Sí, es que hay, pues te digo, es que el nivel es tan alto y yo creo que se puede incluso soñar, repito, con dos medallas en el C1-200 femenino, que tanto Antía como María podrían ser las dos medallistas en París, dobles medallistas en París, que sería algo absolutamente inaudito, de luego algo que no ha pasado nunca en el deporte olímpico español, ¿no? Yo creo que de hecho solo hemos subido dos veces, una vez por partida doble en una prueba olímpica, que yo recuerde, ¿no? En la contrarreloj de los Juegos del 96, ¿no? Cuando fueron Olano e Indurain, ¿no? Creo que fueron oro y plata. Creo que es la única vez que hemos subido por partida doble en unos juegos. Estoy tirando de memoria. Estaba intentando pensarlo también. Y creo que en piragüismo podría incluso repetirse algo así. Estaba intentando acordarme de la marcha, pero yo creo que la marcha fue en Barcelona, Dani Plaza, medalla yo de creo oro. Que no. Yo no recuerdo ninguna, no. Unos juegos en que hayamos sido oro y plata, o plata y bronce, o oro y bronce en una misma disciplina. Pero vamos no a mirar no y para la semana que viene salimos de. Sí, de sí, sí. Pues yo recuerdo uno, solo una vez. Yo no recuerdo otro, pero lo vamos a mirar porque generalmente digamos que una de las consecuencias de los juegos es que te limita a uno, a un participante, digamos, por país. En claro, muchas cosas. Disciplinas, entonces, claro, por eso te digo, el piragüismo no había pasado hasta ahora, es que es una novedad. Estaría muy bien el poder conseguirlo, por ejemplo, cuando hablamos de la marcha atlética o de. ¿No? En la marcha también es en el otro. Relevo, o en la, bueno, en el relevo y en individual también, incluso, claro. Después de la exhibición de Paul McGrath en el Nacional y teniendo a un marchadores como por supuesto Álvaro, nuestro campeón del mundo, pero otros también como Diego García Carreras. Ahí va a haber pelea, ¿eh? Ya hablaremos de sí, sí, eso ya hablaremos. Hay dos plazas que son de Álvaro y de Paul, sí, sí, y la sí. Otra, para que la gente se haga una idea, de Diego García Carrera, que es medallista europeo, Alberto Amezcua, que es top ten mundial en varias ocasiones, o Miguel Ángel López, que es un tío que es campeón del mundo de 20 kilómetros, pues ahí solo cabe uno. Así sí. Que va a haber, sí, sí, va a haber torta. Bastante. Pero por terminar el piragüismo, el C1-200 y el C2-500. A mí me da la sensación de que Antía Jácome y María Corbera van a ser grandes protagonistas en estos juegos. Yo también lo creo. Hombre, yo creo, a ver, yo acuérdate que hicimos esa quiniela de medallistas a principios de enero y para nosotros el C2-500 es una medalla bastante. Sabiendo el nivel que tienen, la diferencia con la que fueron plata, o sea, diferencia respecto a las cuartas clasificadas, que le sacaron casi 2 segundos. Es verdad que después, en un año, las cosas pueden cambiar mucho, pero son candidatas muy, muy sólidas y en el C1 también están ahí, ¿no? Vamos, si no, entre las 5 primeras, las 2, o sea, ¿qué es ese nivel? Piragüismo sprint, lo hemos contado. Piragüismo slalom, para terminar, Mayalen Chorraut va a estar en el K1 femenino, Miren Lazcano en el C1 femenino, va a estar Pau Echaniz en el K1 masculino y Miquel Trabé va a estar en el K1 masculino. A ver... Mayalen, eterna Mayalen, 5 juegos, va por su quinto cuarta juego, medalla. Sí, a ver. Bueno, aquí hay que hacer una puntualización que me parece muy importante. Mayalen puede doblar también en estos juegos. No es seguro, porque va a haber un selectivo a nivel mundial que permitiría. El Extreme en la Copa del Mundo de Praga. Claro, que permitiría a España mandar 2 representantes en el Extreme. Pero Mayalen en el último mundial ya estuvo cerca de. Creo que cayó en cuartos, ¿no? Se quedó cerca de las semifinales. Ahí el mejor es David Llorente en el masculino, que uh-huh. cayó en semifinales, uh-huh. Que es quinto del mundo, pero está fuera ahora mismo. Claro. Tiene que conseguir una de las 3 plazas que se consiguen en la Copa del Mundo de Praga. Eso es muy complicado, pero es que a mí lo que me. Yo creo, sinceramente, el que nos esté escuchando, que el piragüismo extreme. Va a ser una de las pruebas revelación en los juegos. La gente le va a encantar. Sí, porque es un todos contra todos, vale absolutamente todo. Sí. O sea, yo te puedo embestir a ti con la embarcación y te fastidias, por no decir otra cosa, y te echo por tierra. O sea, tú vas el primero, digamos que vas a hacer el remonte porque lo tienes que hacer, y yo llego por detrás, te llevo por delante y.
y te jodes. Yo de todos modos, fíjate que mi apuesta, o sea, sería maravilloso que Mayalen lograse una cuarta medalla con 41 años, sería increíble. Pero yo le tengo mucha fe a Miquel Trabé, porque es un... Es un depredador. Sí, aparte, bueno, es un rara avis, no es único, porque ha habido varios casos, pero participa tanto en C1 como en K1, tanto en canoa como en kayak. Ya en su momento fue campeón de Europa en categorías inferiores, en ambas categorías, en el mismo campeonato. Sería nuestra Jessica Fox. Sí, nuestra Jessica Fox, como la australiana, efectivamente, sería la canoista australiana que es medallista olímpica, no sé si es medallista olímpica de luego medallista olímpica en ambas pruebas, o sea, mundial seguro, olímpica no estoy seguro si es en ambas pruebas, tendría que mirarlo, diría que sí, pero yo creo que él puede, sabes, puede estar ahí luchando por, entonces de luego meterse entre los 10 finalistas e intentar hacer algo grande. Ojalá que lo podamos conseguir y que estemos con ellos. Sí, Fox, digo, es que me sonaba que en Tokio lo había hecho. En Tokio fue campeona en el C1 y bronce en el K1. Ah, mira, fíjate, ¿no? Sí. Cuatro medallas olímpicas y medallas mundiales. Pues me podría poner a contar, pero sinceramente, bueno, lo voy a contar antes de terminar y ya terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, incluirá de todo, ¿no? Por equipos, claro, de pruebas, no sé. Cada uno espectacular. Ah. Bueno, lo dejamos aquí con el piragüismo. Para terminar, ¿cuántas medallas más o menos, cuántas opciones de medalla, que a mí me gusta decirlo así, veis? ¿En piragüismo? En total. En piragüismo, dices. Uf, no sé. Opciones. ¿Opciones? ¿Ocho? Ocho al menos, sí. Ocho y casi te quedas corto. Y apuestas. Seis medallas. Por ejemplo, para terminarlo, Pau Echaniz es el hijo de Xavi Echaniz, que es la pareja y entrenador, sí, de Mayalen Chorraut. Es un dato, es un dato precioso. Sí, ahí, sí. Ahí tienes un reportaje. Ese es un reportajón que cuando estemos habrá que hacerlo previamente, y la verdad que sería, imagínate los dos allí con haciendo... Con Anne, ¿no? Que es la niña que en Río cuando Mayalen fue campeona olímpica. Pues los dos subiendo ahí al podio sería algo increíble, ¿no? La semana que viene más, de la mano de Allianz, con los oros que vienen de París, por supuesto, aquí en el Universo Marca. Gracias, Tommy. Un abrazo. En Allianz, la primera aseguradora mundial, cuenta siempre con tu agente exclusivo que te asesorará sobre cualquier seguro que necesites, coche, moto, hogar, vida o salud. Visita allianz.es y descubre cómo proteger lo que más te importa y vivir con la tranquilidad de estar bien asegurado.